póngase cómodo y recorre con nosotros los caminos de la selva central. Recorrerla es toda una aventura llena de emoción. Y si es en moto, aumenta la diversión. Antes, permítanme decirles, si eres alguien que tiene moto y aún no te has animado a realizar este tipo de viaje, ya sea por temor, nervios o inseguridad, todo aquello que es humano, pues eso es natural, pero no te desanimes, de manera progresiva va a ir disminuyendo. Si antes tomas en cuenta ciertas precauciones, tales como infórmate todo sobre el lugar que planeas ir, lleva toda tu documentación en regla y por otro lado, debes darle un mantenimiento previo al vehículo con el cual te vas. Estas son algunas sugerencias, pero ahora vamos con las imágenes, que es la razón de este video. Amigos, nos encontramos en un mirador súper hermoso que está bajando a San Ramón. Vamos a la Merced, pero no podíamos pasar por alto esta vista que tenemos acá. Miren. Esto es impresionante, sin comentario, de verdad. Mira, bienvenidos a San Ramón, puerta de oro de la selva central. ¡Qué bien, amigos! Como ven, los paisajes son como para no perdernos. Llegar hasta este lugar es bastante fácil, más aún si tienes un vehículo propio. Si ese es su caso, tómate el tiempo como para ver la increíble variedad de plantas o matas que existen a lo largo de tu viaje y simplemente disfruta de todo lo que los pueblos o ciudades te puede ofrecer. Amigos viajeros al extremo, aún sigue en ruta y acabamos de llegar a San Ramón. Estamos camino a la Merced. Amigos, como ya ven, estamos en la ciudad de La Merced. Esta ciudad es conocida como la capital cafetalera. Así que si viene a esto, te invitamos a degustar uno de los mejores cafés que tiene este país. Así que, vamos. Así es. Camina y date el tiempo de conocer la ciudad y alrededores, que tal vez quedes totalmente sorprendido con todo lo que te puede ofrecer. Ahora vamos a lo que nos resultará lo más delicioso, es precisamente el café. Bueno amigos, aquí estamos en el mirador de La Merced y aquí nos encontramos con la señorita Roxana, que nos va a explicar un poco acerca del café. El café que tenemos es un blend, es una mezcla de común, caturra, geisha, mormón. Son mezclas de café. Hacer mezclas de café tienen buena taza, buena calidad, es un buen producto. Este es de 1700 a 1750 sobre el nivel de mar, es la parte de altura. Es la marca del Paraíso Río Toro Vía Alta. Justo está donde nace Río Toro. Es bien rico, tiene buena taza, buena acidez y el sabor es bien agradable. Si gusten, se animan, estamos en el lugar Cerro La Cruz. Vengan a visitar y la degustación de los cafés es gratis. Tenemos en variedad, estas son platinadas que te duran más y tengo también los que son en transparentes, la misma calidad del café pero en la bolsita salada. Bueno amigos, como les comentábamos, esta es la capital cafetalera, aquí estamos degustando un rico café. Y esto es café helado, wow. Corre junto a mí, que la vista está espectacular, ahora a disfrutarla. La Merced de Chanchamayo nos sorprende lo comercial que es y la gran capacidad de negociar con su producto bandera, el café, producto de exportación. Este viaje no solo es testigo de la belleza y la riqueza natural, sino también de su historia y cultura que de manera constante se refleja en su gente. All the way back home.
Este recorrido representa una plena experiencia que cautiva los sentidos y el espíritu aventurero. ¿Y qué decir de la inmensidad de la selva, quien cree en uno la máxima sensación de asombro? Wow, bonitos restaurantes. Miren ustedes, amigos, qué hermosa vista dejamos hacia atrás. Muy bonito. Atrás dejamos la ciudad de La Merced y enrumbamos hacia otro destino. Sí, hacia otra ciudad que nos preparará grandes sorpresas. Pero antes, disfrutaremos de un pueblo muy hermoso que nos invita a quedarnos. Y durante el trayecto nos hemos conseguido con el pueblo de San Luis de Xuaro, un pueblo muy bonito, muy pequeño, que estamos aquí disfrutando de este hermoso lugar. Así es, amigo. Estas imágenes son muy bonitas. Los distintos pueblos que encontramos aquí a lo largo de la zona son totalmente recomendables, totalmente tranquilas. La verdad que este pequeño pueblo nos sorprende. Nos sorprende por su hermosa plaza y lo limpia que se ve. Súper bien conservada, teniendo en el centro de ella hermosas palmeras, que son las guaridas para distintas y hermosas especies de ave. La altura de ella les brinda un total sentido de seguridad. Como vemos, se aproxima la ciudad de Oxapampa. Nuestro recorrido máximo durará un promedio de 3 horas. Como ven, nos acompaña un hermoso clima con un sol radiante que hace que el verde de la selva cobre la mejor vida. Imagínese cómo no estar emocionados y al mismo tiempo agradecidos al Todopoderoso por habernos dado un hermoso paisaje a tal punto que nos conmueve y crea conciencia que siempre se deberá practicar un turismo sostenible y responsable. Así que prepárese para ver el ingreso a la ciudad turística de Oxapampa y no se pierda ningún detalle. ¡Vamos! Por fin llegamos a esta ciudad tan esperada, ciudad que se caracteriza por tener las casas con techo a 2 aguas, diseño de origen austroalemán. ¿Pueden verlos? Son distintos diseños y con techos al mismo color. Verdaderamente recorrer las instalaciones de esta ciudad es todo un placer, ya que crea la impresión que estás fuera del país, es decir, en el viejo continente europeo. Ahora que estamos en el centro de la ciudad, provoca caminar y conocer un poco de ella después de un largo viaje. Siendo lo más sincero posible, esta ciudad es muy segura, con gente muy amable y hospitalaria. Ahora les dejamos con imágenes desde nuestro dron, el cual les hará tener una idea mucho más clara de cómo se ve la ciudad desde otro ángulo. ¿Ven lo bella y hermosa que es esta ciudad? Sí, ¿verdad?
Así es, pues no queda otra cosa que invitarles a que se dispongan y hagan sus arreglos y poder visitarla. Hoy tenemos el gran privilegio de realizar un turismo vivencial, gracias a la invitación de nuestros queridos amigos Franco y Corina, una familia que con sus acciones nos demostraron lo que es la verdadera generosidad y hospitalidad. Sin duda alguna, siempre estaremos agradecidos porque nos dieron una valiosa lección de ir y hacer lo mismo con otros. Muy temprano a ordeñar vacas a la finca. Claro. Ya estamos en la hacienda, para ser exactos, en el establo. Y hoy, por el desconocimiento y la pobre experiencia, haremos el papel de simples espectadores. A diferencia de nosotros, nuestra amiga Corina es maestra al tratar a sus vacas. Como la pueden ver, al extraer la leche con bastante destreza, de forma artesanal y mecánica. Yesterday we could be ourselves, didn't have much, but nevertheless we were true to each other. Y esta imagen es la más tierna y la que más nos llamó la atención, ya que los patos, los perros y los gatos se emocionan al ver a su amo, ya que su supervivencia depende solo de ella. Sin lugar a dudas, esta aventura superó todas nuestras expectativas. De hecho, las volveríamos a vivir. Así que atrévase a salir de su zona de confort y anímese a conocer toda la selva central, que desde ya le recomendamos. Duele tener que decirlo, pero hoy es nuestro último día. Así que nos queda aún disfrutar de los primeros rayos del sol y de este hermoso valle llamado Cantarizú. Si has llegado hasta esta parte del video, no olviden suscribirse a nuestro canal Viajeros al Extremo, darle like y activar la campanita para nuevas aventuras y nuevos videos que se vienen de aquí en adelante. Aquí está Franco. Sí. Hola. Y bueno, ellos nos han sorprendido con este rico desayuno. Gracias. Esto es palta, queso fresco, queso doble crema. Ah, este es queso doble crema. Yo creía que era mantequilla. Maja blanco, mantequilla, es un poquito de esto. Este es queso crema con ahumado. Y el de la guayaba, ¿no? Que está buenazo, ¿eh? Amigos, de la vaca a la boca, leche pura aquí en Oxapampa. De verdad, gracias a la hospitalidad y generosidad de Franco y su esposa Corina. Gracias por este bonito gesto, de verdad. Un saludito, Cori. La motazo que tiene Cori, mira. ¿Okay? Listo, cuídense familia. Nos vemos. ¿Está grabando? Sí, es una despedida. Nos duele el corazón, pero tenemos que ir. Cuídense, chao, vámonos. Bye.
Cuídense. Dejamos a la familia Oxapampina. ¡Yo, Mateo! Pero ¿por qué se piensa?